Cuando la voluntad de hacer producir la tierra se impone, no hay obstáculos posibles. Este es el caso de Justo, que en una pequeña parcela a orilla de su edificio ha logrado resultados en la producción de alimentos para su hogar. Este maíz, milagroso. Milagroso porque, estando de este tamaño, de la lata aquí, vino un caballo y me di cuenta que había salido aquí cuando yo, que había entrado cuando salió. Se comió todo el maíz y lo dejó en un palito. Yo soy cristiano y le oré a Dios. ¿Y quién dice que este maíz fue comido por un caballo? Ahí lo están viendo. Y jamás había visto una mata de maíz dar 7 mazorcas. Por eso es el testimonio de un maíz milagroso. Como los tiempos están un poquito apretados, tengo habichuela, frijol caballero, tengo yuca, tengo un pedacito de boniato y 7 canteros preparados para sembrar hortaliza. Tengo para allá burro, platanito de diferentes tipos, tengo fruta bomba, tengo orégano, tengo cebollín, tengo ajoporro. Muchos me dicen, Mendoza, que tú tienes experiencia. Yo no tengo experiencia porque yo salí para la ciudad a los 5 años, pero mi papá siempre, él sí tuvo finca. Y eso lo llevo en la ADN, en la sangre, de hacer algo, porque un hombre no puede cruzarse de brazos, tiene que hacer todo lo posible por desarrollarse y buscar algo que le prospere. Exhorto a todos aquellos que tengan posibilidad de crear, de criar, de sembrar algo, que lo hagan, porque realmente estamos viviendo los tiempos que exige el hacer algo con vista a la vida alimentaria. Ejemplos como estos deben multiplicarse en el territorio. Y una vez más se demuestra que con pocos recursos, constancia y mucho empeño se logran resultados como los de Justo. Leticia González Pando, Televisión Camagüey.